Y hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El video es un video muy diferente al de anterior. ¿Por qué dirán? Porque antes hablamos sobre los profesores en las clases virtuales, pero hoy hablaremos sobre los alumnos. Sí, aquellos alumnos en las clases virtuales. Así que si te sientes identificado con uno, o si tú eres uno de aquellos, o por si me faltó uno agregar en este video, no te olvides dejarlo aquí en la cajita de comentarios, dejar tu like y suscribirte. Así que vamos con aquellos alumnos en las clases virtuales. Comenzando, tenemos a este estudiante que literalmente, bueno, estamos en cuarentena, bueno, estamos en nuestra casa también. Así que la clase, ¿en qué? Empieza temprano y mira, tenemos a este alumno que se la pasa durmiendo y que nada más está en la clase. O sea, ¿por qué nos levantan tan temprano si es clases virtuales? Está bien que sea horario normal, pero como nadie nos está viendo, como tenemos la cámara apagada, está este alumno. Es de lo siguiente, si tengo un número elevado a un exponente negativo, lo que me va a quedar es 1 sobre ese número con un exponente positivo. ¿Estamos? Sí. Y por último, tengo menos 2 elevado a la 3. ¿Me quedaría? Menos 8. Menos 8. Ok, excelente. Quiere decir que aquí lo que estoy haciendo es que tengo menos 2 multiplicado por sí mismo. ¿Cuántas ocasiones? Ah, pues el número que me dice el exponente. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. También tenemos aquel que sí, presta atención, toma apuntes, pero está justo en su cama acostadito. Pues son clases en tu casa, puedes estar a la comodidad de estar en tu hogar. También tenemos al opuesto de este alumno y tenemos al alumno que se levanta temprano, que se arregla, se viste formal para su clase y tiene todo alistado para ya prepararse para la clase. Toma los apuntes de la diapositiva del profesor, toma la clase y todo lo tiene bien organizado. Ok, César, tenemos que estar atentos. Nuestra libreta, claro que sí, nuestro plumón, nuestro lápiz y nuestra pluma, obviamente, por si el profe quiere. Y por si no, unos plumones, claro que sí, para los títulos, ya ven, ¿no? Por claro. Y bueno, nuestra libretita por si tengo unos apuntes que apuntar. Más plumas, porque pues luego me hacen falta plumas. Y mi agüita por si me ahogo al responderle al profe. Bueno, ahora sí, profe, ¿cómo íbamos? ¿Cómo va? Bueno, tampoco vamos a admitir que la mayoría somos ese, porque, bueno, si tú eres ese, pues ya sabes, tú dímelo aquí abajo y dime, oye César, pues yo soy uno de esos, ¿por qué intentas decir que yo me levanto temprano? Pues es la clase, tengo que prestar atención, ¿no? Sí, yo entiendo que tienes que prestar atención, pero nada más es una clase normal, no tienes que hacer tantos apuntes. Y si así eres en clases normales, pues bien por ti, te felicito. Así que también tenemos a este alumno que, bueno, pues 5 minutitos de sueño son 5 minutitos de sueño. Y sin importar qué, los va a aprovechar para poder dormir. No manches, la clase. Ah, faltan 2 minutos para dormir más. Que ahorita manden mensaje. O también al que se le olvidó que había clases y se quedó dormido y no despertó hasta la madrugada. Y, pues, ¿qué hizo? Pues durmió todo el día nada más y no se conectó a la clase. O luego, el que todos odiamos, el que ya nos cayó mal y que puede que sea nuestro amigo, pero ya nos cayó mal por eso que está haciendo en estas clases, es el que siempre le está mandando al profesor el mensaje de, oiga, profe, si vamos a tener clases hoy, es que pues no ha mandado el link y ya faltan, ¿qué? 2 minutos para la clase. ¡Mande el link, profe! ¿Qué pasó? Ay, ¿qué horas serán? No manches, son las 12, la clase comienza a la 1. Vamos a enviarle un mensaje al profesor si va a dar clases. ¿Por qué no? A ver. Profe, a ver, aquí, claro, aquí. Hasta ahí está, a ver. Profe, vamos a tener clase hoy. Ya faltan 5 minutos. No se le olvide dar clases. TKM. Espero que mis compañeros estén agradecidos conmigo por recordarles que tenemos clase ahorita. No, muchas gracias, de nada. ¿Por qué le recuerdan al profe que tiene que mandar el link? Él sabe sus horarios, él lo va a mandar cuando quiera mandarlo. No tienen que recordarle que mande el link o si va a haber clases. Obviamente va a haber clases. Y si no hubiera clases, el profe te va a avisar, el profe te va a decir,
muchachos, hoy no tendremos clases. Así que por favor, aquí, entre tú y yo, no le recuerdes al profe que mande el link, por favor. Queremos descansar, queremos dormir más rato. Bueno, bueno, sí, sí. ¿Qué dices? ¿Que deben dejar su like? ¿Que se tienen que suscribir? ¿Que dejen abajo en la cajita de los comentarios qué alumnos son ellos? Por supuesto, me parece buena tu idea. ¿Sabes qué? Tienes razón. También tenemos a aquel que se la pasa comiendo. Digo, es su casa, es hora del desayuno. No está el profesor para no decirte, jovencito, los de fondo, guarden su comida, por favor. No estamos, estamos en hora de clases. Por favor, no comer. No, 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 no. Estás en tu casa. Puedes desayunar, puedes comer, puedes hacer lo que tú quieras. Es tu casa. Así que tenemos a esos alumnos que en media clase se están comiendo su desayuno, su tortita. ¿Para qué? Pues para tener la barriga llena en el resto del día. ¿Por qué? Porque sí, porque pueden. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy sobre los alumnos de las clases virtuales o alumno virtual. Espero que les haya gustado, dejen su like, suscríbanse. Ya saben, ya sé que lo repetí varias veces, pero déjenme aquí abajo para saber qué alumnos son ustedes y cuál me faltó decir o mencionar. Así que espero que les haya gustado el video y hasta la próxima, chicos.